Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Desde el municipio de Río Negro Oriente del departamento de Antioquia les contaremos la historia de un floricultor que logró mejorar el tema de la productividad y rentabilidad de sus crisantemos a través de una estrategia que está aplicando. Además les presentaremos algunas noticias destacadas de la semana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Mientras muchos agricultores sueñan con incrementar sus áreas de cultivo para poder lograr mayores rendimientos, Santiago Cugrada asegura cosechar 120 crisantemos en el mismo metro cuadrado, donde años atrás sembraba únicamente 75. Lo que necesitamos es que la eficiencia y la rentabilidad del agro se vaya mejorando, no ampliando el área sembrada ni el área cultivada, sino precisamente aprovechando las condiciones que tenemos en el país, geográfica, sobre todo por la cantidad de sol y la homogeneidad de las horas luz a través del año. En consecuencia, Santiago redujo sus costos de producción en un 30% e incrementó su productividad hasta en un 20%, por lo que insiste en su premisa de que no se necesita de mucha tierra para tener cultivos rentables. En la facturación por metro cuadrado invernadero llegó a estar por encima de cualquier otro producto agrícola que tenemos en el mundo lícito. En Pompón específicamente estábamos alrededor de $200,000 hectárea año en potencial de facturación, y ahora eso está por encima de los $450,000 hectárea año. La fórmula del éxito de Uniflor, cultivo que se ubica en Río Negro, Antioquia, se resume en dos aspectos. El primero fue la modificación de los invernaderos, abriendo parcialmente la cúspide de sus techos para evitar que al interior de las infraestructuras la temperatura sobrepase los 32 grados centígrados. Con unas modificaciones leves a los techos, logramos que el aire no se calentara tanto debajo de los invernaderos, y así hay muchas más horas de fotosíntesis, porque si tenemos buena luminosidad, pero hay una temperatura excesiva, esa luminosidad no nos sirve de nada para generar más fotosíntesis, que es la base de la productividad de un cultivo agrícola. Con esos cambios logramos mejorar mucho las horas de fotosíntesis activa de una planta. Con solo abrir los techos de los invernaderos, los mismos crisantemos que antes tardaban 12 semanas para ser cosechados, ahora se tardan únicamente 8. El segundo aspecto que acá incrementó la producción en la misma área de cultivo fue la nutrición, donde el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los elementos más demandados bajo invernadero. Que la planta, con un metabolismo ya más acelerado trabajando, pues necesitaba reponerle el agua mucho más rápidamente. Entonces empezamos a trabajar en todo tipo de proyectos para mejorar la cantidad y la calidad del agua que se le da a la planta. En ese sentido hemos implementado varias tecnologías que han ayudado entonces a que se movilice el agua a través de los tejidos de la planta en la mayor proporción posible. Eso es comida. Entonces, si el agua trae la comida correcta, el número de cosechas que sacamos al año, pues ya llegue cerquita a las 8 cosechas al año. Que el potencial de facturación por metro cuadrado por metro cuadrado año de un invernadero de este tipo de flor, pues ya haya más que duplicado. Al poder mejorar las condiciones en las que crece el producto, podemos acercar más las plantas y sembrar más plantas por metro cuadrado. Hay unas etapas iniciales del proceso que consumían mucha parte del área de los invernaderos, más del casi el 20% del área de los invernaderos. Con mejoras que hemos implementado, se han reducido a menos del 10% del área. Entonces, ese 10% se liberó para tener más producción de producto final. Todo eso combinado dio un crecimiento del 243%. Santiago asegura que la estrategia de cultivar pompones de manera intensiva se puede llevar a otros cultivos como pasifloras y uchuva, y plantea además que, aparte de la rentabilidad que se puede obtener con mejorar las prácticas de los cultivos, la clave está en sacar en lo posible a los intermediarios del negocio. Es la integración vertical, que el productor no sea el que venda su producto en finca, sino que lo venda más abajo en la cadena de distribución posible, para que participe en una mayor porción de la cadena de valor del producto. El producto lo más procesado y lo más cerca al consumidor final posible, ¿cierto? Eso daría, le cambiaría completamente el atractivo y los resultados financieros a las operaciones agropecuarias. Eso también viene acompañado con una generación muy grande de mano de obra, porque
A raíz de que es más intensa la producción, pues ya los índices a los que estábamos acostumbrados eran 12, 15 trabajadores por hectárea en flores. Esto nos lleva a unos índices de casi 25 trabajadores por hectárea. La empresa exporta 168 mil tallos diarios de crisantemos a Estados Unidos y Canadá. La trivia del campo. Conviértete en un experto con La Finca de Hoy. Pregunta: ¿cómo se llama el evento climático que se caracteriza por sus altas temperaturas y tiempos de sequía? A. Fenómeno de la Niña. B. Fenómeno del Niño. C. Fenómeno de crisis. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cómo se llama el evento climático que se caracteriza por sus altas temperaturas y tiempos de sequía? A. Fenómeno de la Niña. B. Fenómeno del Niño. C. Fenómeno de crisis. La respuesta correcta es la B. El fenómeno del Niño es el evento climático del calentamiento del Océano Pacífico y se conoce como una temporada baja en lluvias. Noticias agropecuarias. El Gobierno Nacional de Colombia realizó una solicitud a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para que los conocimientos y las técnicas asociadas a la pesca artesanal en el río Magdalena sean declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el año 2021, este patrimonio cultural se dio a nivel nacional para proteger la soberanía alimentaria y saberes tradicionales de las familias que han realizado esta actividad a lo largo de los años de generación en generación, y ha sido reconocida por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura. Las cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural buscan el reconocimiento a nivel mundial, ayudando a preservar el aporte económico, sostenible y social, garantizando el manejo ecológico y sostenible de los recursos hídricos y terrestres, asimismo contribuyendo a la medicina tradicional, los ecosistemas y el medio ambiente, que resulta clave para enfrentar los desafíos del cambio climático. Las pérdidas anuales de las colmenas ya superan el 30% en diferentes países, y estas ascienden a más de 30 mil millones de dólares, representando una amenaza para la seguridad alimentaria y para la economía global, en lo que se busca contrarrestar los efectos nocivos de la exposición a plaguicidas. Esta es una de las conclusiones arrojadas por el estudio de la Universidad del Rosario, enfocado en la nutrición de las abejas para la creación de suplementos nutracéuticos que protegen los efectos de plaguicidas y neuropesticidas, que influyen gravemente en la disminución de poblaciones en las abejas. Según investigaciones internacionales, en el mundo existen más de 20.000 especies de abejas y en Colombia hay unas 1.000, donde se implementó un programa de protección desde el 2019 para el enriquecimiento de la biodiversidad en las zonas agrícolas y en un crecimiento del 26% en la población de insectos benéficos para los cultivos. Estos resultados se dan gracias a la polinización de las abejas, que de igual manera son fundamentales en la producción de polen y miel en todo el país. Síguenos en arroba La Finca de Hoy. Y aunque para nosotros termina este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.